¿Qué onda, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video de este juego llamado Valiant Hearts. Vamos a pasar una historia con todos ustedes. Después de este nos vamos a pasar el The Child of Light. O vamos a ver si no, si no lo podemos pasar. Quiero ver cómo rinde el juego, el Child of Light. O la hija de la luz, o algo así se llama. Así que vamos a ver qué tal nos va este juego. Los dos juegos que tengo pensado subir. El Child of Light no estoy muy seguro, pero este sí que lo voy a subir. Tengo que ver cómo rinde. Así que bueno, veamos. Este juego trata de la Segunda Guerra Mundial. De la Primera, perdón. Y vamos a ver, la banda sonora es muy hermosa, por lo que he estado escuchando. Ahora mismo me trae mucha, no sé, nostalgia y no sé por qué. Pero bueno, probé el juego solamente para ver cómo rendía. Y rinde bien. Así que vamos a ver, me voy a quedar callado cuando vaya la historia. Así que ahora nos vemos. Porque va a haber historia. No voy a cortar de grabar, ¿verdad? Así que bueno. De agosto de 1914. Tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando del Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán declara la guerra a Rusia. Por alianzas establecidas, Francia se prepara para el conflicto. Horas después del anuncio de la movilización general, se pide a los civiles alemanes residentes en Francia que salgan del país. Karl es uno de ellos. Días después de la deportación de Karl, la guerra tenía sed de más y se llevó también a Emil. Un compungido Emil fue llamado a la lucha y dejó la granja para ir a San Miguel. Como tantos otros, no tenía idea de lo que le deparaba el destino. Ah, ya empezamos. Ok, veamos qué tal. A ver, déjenme ver algo. No te da opción para otras cosas, ¿eh? Pues esto y ya. Ok, no creo que estos son los gráficos máximos. Vamos a ver. ¡Ah! ¡No me grites, te reviento! ¡Oh! Salimos. A ver, vamos a ver. Ah, esta va a ser la historia, ¿qué? Bueno, vamos a leerla. El 28 de julio de 1914, el archiduque... perdón. El archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, es asesinado en el Sarajevo. Como consecuencia de las alianzas existentes, este acontecimiento sumió a Europa en un conflicto armado que tomó una dimensión mundial con la participación de las colonias. Uno... De agosto, Alemania declara la guerra a Rusia. 3 de agosto, Alemania declara la guerra a Francia. 4 de agosto, Reino Unido declara la guerra a Alemania. 11 y 12 de agosto, Francia y el Reino Unido declaran la guerra al Imperio Austrohúngaro. Ok, eso nos cuenta la historia. No la voy a leer. Lo siento. Hola. Hay muchos hombres desnudos aquí. ¡Qué miedo!
¿Ya nos vistieron tan rápido de guerrilleros? Wow. Ok. ¡Corre! 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 ¡Corre, señor! ¡Corre, Bill! ¿Así se llama? Toma, toma y toma. Creo que aquí no se usa el ratón. Sí, a ver, mayúsculas izquierda. A ver, así. ¡Ah! Es sencillo el control, más o menos. No, no lo juego con mando. Bailemos, bailemos. ¡Ah! Me dio un like. Gracias, amigo. Te reviento. Toma, toma y toma. Toma. Era así. Ah. No, era así, ¿verdad? Sí. Toma. ¡Cúbranse! Ok. Está un poco... Bueno, no está en forma este señor. Aparte que parece un viejito. Ok. No digo que los viejitos no estén en forma, ¿verdad? Pero digo, ya está un poco más viejito y pues no creo que aguante mucho. Ah, se esconde el espacio. Ah, ok, eso ya se hace solo. Repoblu Francis. Ah, eso está en francés, no sé francés. Mi querida Marie, nos dirigimos a París. Aquí el ambiente es extrañamente jovial. Espero que la cosecha vaya bien. Pide ayuda a nuestros vecinos. Siempre han sido personas amables y caritativas. Volveré a escribir tan pronto reciba mi misión. Por favor, besa mi nietecito por mí. Parece que este juego será triste, porque así era la guerra. La estación de trenes de París, intentando llegar a su regimiento en el Antén 21. Emil conoce al hombre junto a quien pronto lucharía. El hombre que se convertiría en su mejor amigo. Ah, tenemos que ayudarle. Tenemos que ayudarle, ¿verdad? Pues toquito, le quiero ayudar. Sí, ¿verdad? Le tenemos que ayudar. Bien, le ayudaremos a un señor. ¿Cómo se lo damos? Ah, sí, ¿verdad? Señor, ¿me la da? ¿Me la regala? No entiendo, ¿eh? No, ahí no era. Tiene que tomar y la agarramos la bota. No sé, la verdad, cómo ese. ¿Qué hacemos? No nos dice nada. A ver, que no... Ah, solo de la información. ¿Qué hacemos? Ah, ¿quiere de esta? A ver, veamos. Y se pone borracho y nos deja pasar. ¿Qué hice? A ver. Ah, diario. ¿Por qué no? Ah, que le encanta la música, ¿eh? Pues te tendríamos que dar una cajita de música. Hagamos una banda bien.
¿Qué hacemos? O sea, no entiendo, no te dicen información. Ah, tienes que encontrar un ritmo. Ah, es... Encontramos lo primero. ¿Es este? ¿Este? ¿Este? Y ya está. ¡Bien! Ah, ok. Y le vamos a ayudar al señor, ¿eh? Me cayó bien. Toma. Le pegamos al aire así como de... ¡Nie! Ok. Y bajamos, ¿no? Sí. ¡Señor! ¡Quieres ser mi amigo! Thank you very much. ¡Oh! Ok. Ok, nos acompaña 21 de agosto, un señor de Estados Unidos. 14. El regimiento de Emil fue enviado a luchar contra la 71 división alemana, liderada por el barón Bondorf. El júbilo general de las primeras horas se disipó con el temor del primer combate. Voy a hablar así más fuerte. ¡Es que vamos! Yeah. Ah, ok. Pensé que íbamos a salir corriendo. A ver. ¡Joder mío! ¿Qué pasó? ¿Gittenra? No me digas eso. ¿En serio? ¿Gittenra? ¡Vamos a morir! ¡A la guerra, señores! ¡Eso es trampa, trampa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Usa hacks! ¡Usa hacks! A ver, vamos a esperar. A ver, tenemos que no... Tenemos que esperar a que no nos maten, ¿eh? A ver. ¡Yupi, yupi, yupi! Somos como un caballo. Oh. Espera, vamos a bajar un poco el sonido, que lo escucho muy fuerte. Juego. Ahí más o menos, ya está. ¡Que vamos! ¡Corran! Ah. Me dispararon. Dolió. ¡Oigan, ayuda! ¡Estoy muerto! Tenemos que correr aquí, ¿eh? Es como... Ok, se acabaron las balas. ¡Corran! ¡Corran! ¡Corre! ¡Ah! Oh, esto es complicado, ¿eh? Tenemos que esperar a que la cámara vaya. ¡Corre! ¡Corre, por Dios! ¡Corre! O sea, estamos arriba de árboles y nos disparan. Ah, no veo nada. Ah, te pasaste de lanza. ¿Morimos? No puede ser. ¿Tan rápido? A ver, no voy a saltar la historia, ¿eh? Señorita Marie Cheyenne. El soldado Emil Cheyenne. Del 150 Regimiento de Infantería. Fue herido por fuego enemigo el 21 de agosto. Ha sido capturado por el enemigo. Esperamos que pueda recibir noticias suyas pronto. No puede ser que ya hemos muerto, ¿no? Freddy. Ah. Nacido en Estados Unidos, se alistó voluntariamente en las fuerzas francesas al comienzo de la guerra. Su valentía escondía a un hombre ya desolado por los efectos de la guerra. Un hombre con una sola obsesión: castigar a quienes habían destruido su vida. Interesante la historia, ¿eh? Donde Freddy dio por fin con el rastro del regimiento, comandado por el barón Bondorf. ¡Corre! Ah, pegamos puñetazos, somos los tipos más duros del barrio. Oh, cortamos nosotros. Somos como el support del equipo. ¡Vamos, chicos! ¡Sé que podemos!
Ah, le damos un puñetazo y toma. Oh, Dios mío, somos súper fuertes, ¿eh? A ver. A ver, estadounidense y el ejército francés. Se los dejo ahí para que si quieren lo, le pongan pausa y lo lean, ¿eh? Ok, siguiente. Siguiente. Y siguiente. Ok, si quieren leerlo, pues ahí se los dejo. Vamos a hacer los episodios larguitos. 30 minutos máximo. Oh, yo no sabía que había algo aquí. Ok, vamos ahí. ¡Oh! ¡Yahoo! No, ¿verdad? No, creo que no. A ver, ¿le damos ahí? Sí, ahí mero era. Y bailamos por mientras. Y entrenamos dándole puñetazos al aire. Somos como los técnicos. Este señor me cae bien. ¡Yupi! ¡Yupi! Dan bajones de FPS a veces, ¿eh? Es por la grabación, porque sin grabar me da 60. Ok. ¡No! O sea, está a 2 kilos, a 2 metros y no nos da. ¡Toma! ¡Toma ya! Ok, no le dimos, ¿eh? Ahí. Ok, más arriba, ahí. No. A ver, ahí, más o menos. Ahí está, bien. ¡Yupi, bailamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, señor! Está disparando a la nada, ¿eh? No escucha nada a sus compañeros ni nada, ¿eh? Ven a un hombre tirado y dicen... ¡Me! De seguro es el enemigo. ¡Hola! ¿Quién anda ahí? Ok, vamos acá. ¿Cómo pusieron esta TNT? Supongo que ya no. ¿Qué? Y no explota la TNT, se quedó ahí. ¿Estupendo? Ah, no, sí explotó. ¡Bien! ¡Ué! 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 ¡Oh! A ver. Ok. Toma. Ah, esto estaba así. Oh, ven. Este señor ya es más atlético. Aventamos granaditas así. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Ah, bajamos, ¿no? Supongo. No, no, ¿qué hacemos? No aguanta hacer una caída así, o sea, hasta yo puedo. Pero al menos pegamos puñetazos así, pa, pa. ¡Corre! ¡No, vamos a morir! Hola. Ah, te troleé. O sea, este señor está muy atlético, ¿eh? Ok, ¿qué podemos hacer? Ah, ya sé qué. Supongo, ¿no? Que será llegar acá. Y ahí. Sí, supongo que será explotar todo eso. Así, púa, púa, reacción de cadena. ¡Wow! ¡Magia! Oh, con un ladrillo esto, ¿no? Es de deducir, pero esa no la... No sabía cómo, o sea, no la había visto. ¡Oh! Ah, no pensé que hubiera llegado ahí. Veamos... A ver, nos quedamos acá, ¿no? Supongo.
Ya está. ¡Corre! Ah, no. Nos quedamos acá. ¡Corta, corta, corta! ¡Rápido, rápido! Oh, oh. Son tres por cada, creo. Ok, esperen. ¡Ay, mero! ¡No! ¡Corre! ¿Dónde podemos quedarnos? No saben ni a qué dispara, pero está disparando, ¿eh? Ok, estamos aquí, no le preocupa nada. Ok, ya, le aventamos otra granada. Y está muerto, señor. Hasta luego. ¡Yupi! Pa' acá. Y se va. Y le tomamos la puerta. Oh, estupendo. Por favor, dime que nos llevamos. Ah, no. Suma. ¡Ja! Son alemanes, ¿no? ¿Estos? ¿What? Sí, supongo que serán alemanes. Ok, corre. ¡Yupi! ¡El edificio va a temblar! ¿Quién tira un bombardeo? Maldita sea. Estoy atrapado, ¿no? Pero lo tumbo de un puñetazo, o sea, tumbe escombros. ¿Por qué esto no? Oh. Oh, damos ataques fuertes con este. ¿Con cuál era? ¿Con el Q? Oh, esta banda sonora. Me da mucha tristeza. ¡Ja! Nomás la rozó. Ah, me la bajó. Me filerió. Creo que tendremos que, pasando esto, matando a este señor, dejamos el video, Agarramos otra, ¿no? Supongo, y le damos. O sea, le llegamos así. Hola. Buenas noches. Le vengo ofreciendo los tamales, doña Lencha. ¿No gusta? Ah, ya sé lo que tenemos que hacer. Le damos así. Hola, hasta luego. Toma, toma y toma. Lo reventamos, ¿eh? Porque no nos llevamos su arma, o sea. ¿No usas armas o qué? Necesito como sea a esconder espacio, ¿no? Tomate. Ok, creo que no podemos aún. Toma. Necesitaremos una botella, ¿no? Supongo que sí. Vamos por una botellita, a ver qué tal. Oh, ¿qué es eso que brilla, eh? Me gusta lo que brilla. Ah, exacto. Son secretos. Ok, no. No sé cómo pasar esto, ¿eh? No idea. ¡Oh! Supongo que será así, ¿no? A ver. Toma. Le reventamos la cabeza y el otro no se da cuenta y le damos también toma. Somos los amos. ¡Oh, sí! Eres tan épico, señor. Ok, diría. Con el apoyo de las fuerzas. Ok, vamos a dejarlo por aquí. Les voy a dejar con canillitas. Así que
Espero que les haya gustado. Díganme en los comentarios si les está gustando para seguir subiendo más, aunque voy a seguir subiendo más, porque hasta ahorita me está gustando mucho, rinde muy bien, así que bueno. Díganme en los comentarios si quieren más, le pueden dejar un like si les gustó, si no les gustó le pueden dejar un like. Yo fui Scraff y nos vemos en la siguiente. Adiós.